Hola a todos. Bueno, hoy día vamos a hacer una pequeña ruta por acá nomás. Vamos a hacerles conocer unos lugares donde se puede ir a almorzar en familia, que se llama la Campiña de Moche. Vamos a dar la vuelta por allá y salir por el otro lado. Y a la Huaca de la Luna, para que conozcan. Por ahí nomás, no voy a entrar a la Huaca de la Luna, pero por afuera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Para que conozcan. Entonces, ahí nos estamos viendo. Bueno, vamos a salir a la Panamericana para dirigirnos acá a la Campiña de Moche. Vamos a para que conozcan. Y de ahí yo voy a ver dónde almuerzo. Bueno, yo siempre termino almorzando en Puerto Morí, porque cada domingo me provoca un buen sudado. Bueno, esto que estoy haciendo yo no se hace, pero con cuidado, despacio, no hay problema. La gente está saliendo para la zona centro, que es para Poroto, Simbal. Todos estos carros van para allá, la amarga mayoría. Y algunos seguro para la playa, que aún van, ¿no? Porque la verdad que el agua todavía está bien helada. El clima está cambiado, ya no hace tanto calor. Bueno, la verdad que en todo el verano casi no ha hecho nada de calor. Ha sido muy débil, ¿no? Vamos a avanzar un poquito. Agarramos esta ruta que es para la salida a Lima. Bueno, vamos a entrar a Campiña, que es por este lado de la Panamericana. Una entrada bien complicada, peligrosa para salir, entrar, a pesar de que aquí viene mucha gente, ¿no? En fin. Aquí desde que entramos prácticamente vamos a encontrar con una variedad de restaurantes. Es un lugar muy bonito. Pues se le dicen Campiña, es pura Campiñas. Acá tiene un restaurante unos amigos, Don Teo. Bueno, lo veo que está cerrado. No sé si estarán atendiendo, creo que después de la pandemia no les he visto abierto. Acá también todos estos lugares son, también los alquilan para eventos, ¿no? Matrimonio, quinceañeros, a todo dar.
cerca a Trujillo, como pueden ver, con casas grandes donde las alquilan también. Muy bonito lugar. Y por acá se va a Huaca la Luna. Bonitos restaurantes. Y así por todos lados hay acá. El famoso establo. Buenas pachamancas se comen acá, bien ricos. La chicha de Jora. Acá hacen unos muy buenos ceviches en el restaurante este, Mochero. Acá en Campiña, así que viene por acá, les recomiendo. Bueno, por acá todo esto ya es, ya prácticamente pertenece a la Huaca la Luna, ¿no? Le voy a dar una vuelta por acá.
Bueno, acá es la entrada a Vaca la Luna. Para quienes vengan a Trujillo, un lugar turístico para que conozcan. No voy a entrar, voy a ir hasta la entrada nomás. Pero acá tienen un buen lugar para que conozcan. Huacas de Moche. No, pues. Ya, chévere, gracias. Bueno, aquí nos venimos siempre con la nena, con la hermosa Africa Twin. Ya en algún video les voy a dar un poco más a detalle de la moto. Es una hermosa máquina, 1100 centímetros cúbicos. Un caballo, la verdad. Excelente máquina. Mira, qué bueno. Dulce. No, no puedo probar. Estaba manejando, ya le dije. Ya. Vamos. Voy a entrar a un desvío que sale a la carretera industrial. Este es un poco de trocha. Vamos para conocer. Bastante tráfico hoy día domingo. Y hace calor por acá. Estas casacas y estos trajes. Hay que estar. Dice que todo es mental, ¿no? Es cierto. Vamos a conocer por aquí. Vamos a comer un poquito de polvo. Que esta pista para esta moto es un changay. No, se come todo, no se siente nada. Es su terreno, pues está hecho para esto. Y por acá seguimos encontrando, ¿no? Restaurantitos bonitos. Es que en Trujillo hay muchos lugares, o sea, cerca. Y la verdad que mucha gente no conoce, ¿no? Mucha gente va a Huanchaco, Delicias, Huanchaco, Delicias, y de ahí no salen. ¡Aló! Hola, hija, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo andando por la campiña de Moche, por acá atrás, metiéndome por la tierra por todos lados. En la moto, sí, haciendo unos videitos y estoy grabando lo que estoy hablando contigo. ¿Qué tal? ¿Van a hacer un almuerzo, supongo, no? ¿O no? ¿A dónde? ¿Ahí van a preparar o van a ir a comer ahí, al restaurante? ¿Y a qué hora? ¿A qué hora es eso? ¿Qué pasa? Ah, ya, ya. Por ahí a esa hora caigo, hija. Sí, sí, sí. ¿Ya? Ya. No, dime nomás, estoy andando. Puedo hablar, no estoy, estoy con el Bluetooth del casco.
Bueno, acá estamos, miren. Acá están las cuestionadas estatuas estas de la fertilidad de Moche. Acá pueden comprar de todo, hay recuerdos, pulseritas y cosas de la cultura Moche. ¿Eh? La fertilidad. Es como una feria. ¿Ah? Ahí está. Un montón de gente tomándose fotos. Ahí están, pues. Ya quisiera uno así, dice. Es bonito, miren, muchachos. Acá el alcalde de Moche ha hecho muy buena...